¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Bien, Pedro, ¿esa zona de intervención es de Itaipú o de Construpar? No, no, no. Esta zona de intervención es el trabajo que está haciendo Itazú en la zona de la calle 12 de junio. Ah, co correcto. Este es el lugar por donde va a pasar el agua que se extrae allá en el barrio 12 de junio, donde hay esa pendiente tan grande, tipo laguna. Sí, de la calle 12 de junio, así mismo, a ese sector. Correcto. Ahora, Pedro, ese lugar que falta, por decirlo así, canalizar, porque don Hermenegildo nos decía, va a llegar acá el agua y se va a acumular todo. Y ellos están a 3 cuadras de la avenida principal donde hay una boca de tormenta, como le llaman él. Ese tramo de 3 cuadras, ¿tiene canalización y está toda tapada o nunca luego tuvo canalización, Pedro? Bueno, sobre la calle donde nosotros estamos ahora, tiene canalización, pero es en forma natural, que realmente tiene prácticamente muy poco porcentaje de apertura, ¿verdad? Y sobre la calle General Díaz, tiene canalización, una muy buena canalización. Seguro que tiene una boca de 80 por 80 prácticamente de profundidad, donde se evidencia que circula bastante bien el agua, ¿verdad? Y el tramo que está también acá sobre la calle Itapúa, creo que era que nos decía los señores, tiene también otra canalización, pero esa canalización prácticamente desembocaba sobre la calle donde nosotros estamos, porque tenía un muro de contención sobre la calle General Díaz, que no sabemos en qué época, en qué momento se habrá sacado ahora. Pero la cantidad de arena que viene de hacia la calle General Díaz, que sería prácticamente de hacia donde está la casa del arquitecto Blaires, puede ser, Sí. Salón de Evento Azucena, de ese sector, todos los residuos, todo lo del sedimento que viene y estira hacia ese sector. Al sacar ese muro, estira hacia ese sector. Entonces tenemos que buscar limpiar eso, ver el pendiente que tiene y de acuerdo a eso actuar, pero no obstante recuperar toda esta canalización. Es importante esta situación, ¿por qué? Porque esto nos va a darnos también nosotros la posibilidad de tratar de hacer un buen trabajo, porque los frentistas ya van a estar conscientes que sí o sí se va a tener que Claro, limpiar. claro. Y creo, Pedro, que el reclamo de los vecinos, ahí encabezado por don Hermenegildo, pudiera ayudarle a ustedes incluso a notificar a los frentistas donde se le va a rehabilitar las canalizaciones. Porque es cierto lo que vos dijiste hace rato. Hay gente que se resiste a que se tenga canalización frente a su casa y eso genera todo un caos a un barrio. Imagínate, Cristian, no recuerdo y no te quiero mentir, pero recuerdo que leí una parte de la ordenanza que establecía sobre canalización y no está, si mal no recuerdo, no está reglamentado la tapa de esas canalizaciones en cuanto a dimensión. Entonces yo le dije ya también a 2 o 3 concejales si podían mirar eso y que reglamenten para que nosotros podamos entrar a hacer el trabajo de exigir para que eso se pueda poner en condiciones. Acá sobre la calle Ramón Mendoza, le mostré yo a los vecinos, había una casa que tenía, no sé la dimensión del frente de cada terreno acá, pero ponerle que de 10 a 12 metros y tiene dos registros, tapa registro. Y la dimensión en ese 10 o 12 metros es de 40 centímetros cuadrados aproximadamente. Imposible que una persona, por más chico que sea, que entre a limpiar. Nosotros necesitamos por lo menos que se tenga cada 4, máximo cada 5 metros, un registro de la dimensión, como para que una persona pueda entrar con azada, con pala y estirar y recoger eso. Yo no estoy ajeno, y ojalá que se pueda reglamentar bien eso, de que se pueda poner la tapa a las canalizaciones, Pero con pero pedir registro. por favor. Claro, para que se pueda limpiar y se pueda, porque hay otro problema, no sé si en algún momento habíamos hablado de eso, hay caños de ESAP que es ya sea para la provisión de agua a las casas, que serían caños de media pulgada, ponele, que pasa por debajo de esas construcciones de hormigón, que son las tapas, y también otro tipo de caño que seguramente es de desagüe, que ya comprobamos en varios lugares, hace que por ese
se vaya y se estanque en la basura y que va colmatando de a poco, y que resulta imposible limpiar si no tiene los registros y no está en condición. Pedro, saludarte también, muy buen día. Y originalmente esta obra, o la que se está ejecutando ahora, viene y termina en un punto específico, no es que se une con otra canalización o con algún alcantarillado. ¿Cuál es la característica de esta obra que está en marcha actualmente? Y viene y termina por esa canalización, bueno, en la cruce calle de una, donde hay dos canalizaciones. Uno es de construcción tiene construcción de hormigón rígido y el otro es de en forma natural hasta la mitad, por ejemplo, ¿verdad? Y el resto tiene también una construcción, pero ya está totalmente protegida la canalización con construcción, ya tiene su tapa y no tiene posibilidad de que se limpie. Eso es lo que me están explicando, me mostraron que también falta que se limpie eso. Uh-huh. Ahora, doctor, ¿y esa canalización de estilo natural que vos decís se llena con mucha mayor facilidad ya? Con el paso del tiempo también se va llenando de lodo, de vegetación incluso. Y justamente yo tengo una pequeña experiencia ahí sobre Roque Duarte. Siempre hago un recuento de cuánto tiempo nos aguanta. Es impresionante. La vegetación, como decís, prácticamente en menos de 30 días ya crece totalmente y tenés que hacer un mantenimiento constante. Nosotros en Roque Duarte, yo llevo contabilizado aproximadamente cuántas veces ya entramos y a limpiar, y realmente es una locura por la dimensión del trabajo y también por lo rápido que crece. Habíamos hecho también otro experimento al costado de IFD. Habíamos limpiado y habíamos procesado, anotado, a ver cuánto tiempo podemos entrar otra. O sea, donde se tienen canalizaciones y construcciones, ya sea de hormigón, de piedra colocada, lo que sea, igual crece la vegetación y se tiene que mantener. O sea, en realidad nosotros somos conscientes de que falta mucho en cuanto a limpieza de canalización, pero no obstante, este tipo de situaciones hace que nosotros también hagamos un pequeño esfuerzo más y dejemos en condiciones. La ventaja que tenemos acá es que los vecinos también se comprometen en ayudar, a acompañar, y nosotros vamos a estar firmes también para hacer ese mantenimiento, desde luego que siempre hacemos en esta zona, pero hay lugares donde tenemos que ir recuperando. ¿Y cuál es la posibilidad real de verdaderamente, no sé si pasa por lo presupuestario o en qué aspecto, el atender este reclamo que hoy te plantean los vecinos, que plantean los vecinos al municipio, doctor? Y presupuestariamente es un trabajo normal que nosotros hacemos. Justamente recorrimos acá con el comisario, otro vecino, y estábamos hablando de que sería importante que se haga el mismo estilo de trabajo con la cuadrilla, con la retro y la tumba. Lo que la gente pide, y que yo soy también consciente que corresponde totalmente, es que al sacar los residuos, que se pueda recoger eso, ¿verdad? No dejar. Entonces necesariamente se hace con la retro, y se hace también donde no pueda acceder la retro porque si no es cambiar de lugar nomás a la basura. Aparte, eso no es solo eso. Vos sabés que tenemos experiencia y conocimiento que hubo lugares donde se hizo de esa forma los trabajos, y con el tiempo ese residuo se fue acumulando hacia la construcción del asfalto, o sea, hacia la calle. Y el agua viene y se acumula sobre la calle y no tiene la posibilidad de ir a la canalización. O sea, evidentemente, así como hicimos detrás, por ejemplo, de la cancha Cerro, donde se hizo el recapado, entramos con la moto niveladora y sacamos un porcentaje para que el agua pueda circular en esa zona, nosotros vamos a entrar otra vez y vamos a ir de a poco, de acuerdo a la reacción de la cantidad de agua que se acumula, ir sacando hasta encontrar el punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque detrás de esa cancha, por ejemplo, se acumula agua. Entonces la idea nuestra es que ya no se acumule agua y que no afecte tan rápido
al asfalto, porque donde se acumula agua tenemos un problema tremendo con eso. Esa calle donde ahora están es Marcelino Machuca, si no me equivoco, director. Y la canalización va a estar acompañada de recapado también, de rehabilitación asfáltica. No, no, no. Marcelino Machuca, solamente de Roque Duarte hacia la calle Marista se hizo el bacheo. Y esta calle no va a tener bacheo, no va a tener recapado. Por parte de las empresas particulares, no. O contratadas, no. ¿Pero la bacheadora en algún momento pudiera incursionar por allí? Claro, por supuesto. Nosotros tenemos, justamente, se comprobamos una vez más, si ustedes tienen acceso prácticamente sobre Marcelino Machuca, al entrar de Roque Duarte a Marcelino Machuca, tenemos también el mismo problema de agua que se tiene acá. Y previo al bacheo, habíamos hecho una cuneta con la cuadrilla que ayudó para que el agua ya no salga sobre el asfalto. Evidentemente, esa circulación constante de agua va a hacer que se vaya deteriorando el asfalto en algún momento, pero por lo menos ahora el agua circula por encima de esa cuneta, que nosotros también, hablando con los vecinos, le pedí encarecidamente que por lo menos con una escoba puedan mantener limpio, ¿verdad? Porque quedó bien, el agua circula y tampoco podemos atajar porque es algo que sale en forma natural prácticamente enfrente de la escuela Cormar. En la zona del mercado se va a intervenir también para tener canalizaciones en condiciones, doctor. Sí, nuestra intención es hacer una limpieza integral. Estamos trabajando en eso. Ojalá Dios quiera que podamos avanzar también. Pero le estaba diciendo, entre paréntesis, ¿verdad? Acá a los vecinos y a otra gente, de que se prestaron la gente del mercado. Yo creo que hay que destacar, por lo menos lo que yo pude estar ahí casi una hora con ellos. Toditos los frentistas salieron con su mate ahí a acompañar, a mirar y yo creo que hay que destacar eso. Legalmente y sinceramente valoro mucho. Incluso los frentistas salieron a mencionar que ellos tienen conexión a desagüe cloacal, otro tal cosa, y ojalá Dios quiera que así sea en todos los sectores y pedir disculpas una vez más que sabemos que el sustento de ellos en lo económico es ese trabajo que tienen ahí, pero realmente esperamos también cumplir con la expectativa de los frentistas de Panchito López y contento porque vi mucha adhesión al trabajo que se está haciendo, por lo menos los trabajos previos donde cuando estuvimos por la zona ahora. Gracias, director, por tus datos y comentarios. A las órdenes siempre, un saludo. Pedro Molinas, director de obras de la municipalidad.